Bienvenidos todos a esta decimotercera jornada en telecomunicaciones. Agradezco de una manera muy especial el apoyo que la empresa Soutec está brindando a la escuela en telecomunicaciones y eh, bueno pues a todo eh, este plan. Eh, a través de lo que ellos llaman eh, Proyecto U, que es este apoyo especial pues, en formación eh, en las áreas pues, que ellos allí señalan. En breves momentos tendremos al ingeniero Gianfranco Di Girolamo junto al ingeniero Carlos Silva de la empresa Soutec presentando qué es la era digital, Internet de las cosas, Big Data, Predictive Analytics. Y cómo estar preparadas para formar parte de estas nuevas tendencias. En ocasión recibamos a los ingenieros Gianfranco Di Girolamo junto a Carlos Silva. Hello. Bueno, buenos días a todos, ingenieros, participantes a todos los involucrados en este evento, en este evento muy especial llamado Jornadas de Telecomunicaciones. Me paro aquí en este escenario el día de hoy con mucho orgullo, mucha dicha y alegría de poder compartir este momento con ustedes. Espero lo disfruten. Bueno, mi nombre es Gianfranco Di Girolamo, Ucavista, cofundador y director ejecutivo de la empresa Soutec Y quiero aprovechar la introducción de esta ponencia para echarles la historia de mis nonos y con ella hacer un pasaje por las épocas que ha, que ha atravesado la humanidad últimamente. Mis nonos nacieron a principios del siglo XIX en Abruzzo. Ellos nacieron en el campo, son campesinos. Todos los días desde la mañana antes de que saliera el sol empezaban a trabajar las tierras, araban, cosechaban, utilizaban la fuerza de los animales para arar la tierra. Así crecieron y se desarrollaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en donde Europa entra en una crisis, y ellos aprovecharon la oportunidad para hacer un cambio en sus vidas, para emprender un nuevo proyecto, América, la tierra de las oportunidades. Deciden agarrar un baúl con las pocas cosas que tenían, tomar un barco, y emprender lo que sería la aventura de sus vidas. Me cuenta mi nona que, una vez que se monta en este barco, empiezan a promocionar la fruta del Caribe, el cambur, bueno, mi nona, ya que estaba en todo esto, decidió comprar una, probarla, y al parecer no estaba muy buena, un poco agria. Después entendió que había que quitarle la concha para comérsela. Hasta el sol de hoy es una de sus frutas preferidas. Pero bueno, llega a Caracas, a Maiketía, mejor dicho, y enseguida empiezan a buscar trabajo. A mi lo contrata una empresa vecina, por cierto, Cementos La Vega. Y es aquí en donde ellos empiezan hacen esa transición de la era agrícola y empiezan a vivir lo que es la revolución industrial. La revolución industrial, bueno, grandes hazañas, empresas constructoras, petroleras, el hombre llegó a la luna. Muchas cosas suceden durante esta revolución industrial. Mis nonos empiezan a vivir aquí en Venezuela, desarrollan su vida y ven cómo se construye el lugar en donde en este momento estamos parados. Hace un poquito tiempo atrás me, me cuenta mi papá que se fueron a Italia a visitar a la familia y se llevó a mis nonos. Y se encuentra con la sorpresa de que lo que ella antes hacía conjuntamente con 40 campesinos en dos días, que era cosechar el trigo, ahora lo hace el primo de mi papá en cuatro horas, en un tractor, con un aire acondicionado, escuchando música. Ellos empiezan a presenciar cómo empieza a sentirse ese cambio de las cosas en las cuales se solía ser diferente. 1990 empieza la era de la información, introducción al Internet, una nueva era. Evolucionan las comunicaciones, evolucionan las telecomunicaciones. No tengo mucho que decir aquí: Google, las redes sociales, todos somos parte de este fenómeno, todos nacimos y crecimos en esta era de la información. Recapitulando un poco, vemos a grandes rasgos lo que son las últimas eras que hemos atravesado en la humanidad la era agrícola, industrial, 1990, la era de la información. Y justamente hoy en día estamos parados en un punto de inflexión, en donde en el 2010 termina la llamada era de la información y da pie a una nueva era llamada la era digital. ¿Qué es la era digital? ¿Cómo se come esto? ¿De qué se trata? A grandes rasgos, la era digital habla de la digitalización de las compañías. Se introducen nuevos conceptos, Internet de las Cosas, Big Data... Predictive Analytics, un poco más adelante voy a entrar más en detalle, pero quiero introducirlos a esta era con una proyección. El 40% de las compañías que conocemos hoy en día van a desaparecer en los próximos 10 años. Así de crudo, así de fuerte es. Vienen empresas nuevas, empresas de tecnología, a tomar sus lugares. Voy a ponerles un ejemplo. Todos conocemos aquí quién es una empresa de taxis de hoy en día. Aquí en Venezuela, una cooperativa, unos amigos, tienen su teléfono, están los taxis parados ahí en un lugar. Uno agarra el teléfono, llama, teletaxi, espera que lo atiendan, ven si la persona tiene un servicio libre. Epa, Julio, estás libre, sí. Buscan a Julio, uno le da la dirección, que no es mucha de dar direcciones aquí en Venezuela, bueno, pasando el grafiti en la curva, en la mata a la derecha, ahí está mi casa. Bueno, el taxi llega y te presta el servicio. ¿Quién es la compañía que viene a sustituir o que suplanta este tipo de compañías antiguas? Tapsi, Uber, Easy Taxi. Para los que no están muy involucrados con qué es lo que hacen esta compañía, les voy a mostrar un video para ponernos un poco en contexto. Pedir un taxi no tiene por qué ser una experiencia tan larga y frustrante. Taxi encuentra tu ubicación automáticamente e invita a los taxistas que están más cerca. Se puede ver el camino que el taxista sigue para ir a recogerte. Cuando llegue, se puede verificar la información del taxi para mayor seguridad. El código de seguridad es de dos dígitos y también se puede compartir la ruta con otra persona para viajar más tranquilo. Al final del recorrido puedes calificarlo para que los demás usuarios sepan que es un auto seguro y confiable. Taxi es la forma fácil y segura de pedir taxi. Perfecto. ¿Qué podemos ver aquí? Es una compañía que ofrece el mismo servicio, pero con mayores beneficios: seguridad, rapidez, sencillez. Y es una compañía de tecnología. Esta es la forma en donde ese 40% de las compañías van a empezar a desaparecer o evolucionar, a adaptarse. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de digitalización de las compañías. ¿De qué se trata esto? Nosotros podemos conceptualizarlo de la siguiente manera automatización de procesos y acercamiento al cliente. Esto es lo que estos dos grandes rasgos es lo que convierte a una compañía en digital. Y es aquí donde entran en juego los nuevos conceptos como el internet de las cosas, la automatización de procesos internos, habla del internet de las cosas, acercamiento al cliente, Big Data, Predictive Analytics. Entonces, antes de entrar en detalle acerca del internet de las cosas, Big Data y Predictive Analytics, quiero mostrarles un video para entrar un poco en contexto de qué es lo que se trata y de qué cómo funciona el internet de las cosas. Este es el gato que bebió la leche y dejó entrar al perro que saltó sobre la mujer que preparó el café. Preparar café. Que despertó al hombre quien iba tarde al trabajo y condujo el automóvil Modalidad sin conductor encendida. Que encontró el lugar de estacionamiento. Encontrar estacionamiento. Estacionamiento encontrada. Y alertó a la puerta. Que abrió la sala de control. Hola, Bob. Que aseguró la información. Que dirige las turbinas. Que accionan los aspersores. Que riegan el césped. Que alimenta la vaca. Que produjo la leche. Que llegó a la tienda. Que le recordó al hombre comprar la leche. Que fue servida por la niña que amaba al gato, que bebió la leche. Internet de todo está cambiando todo. Cisco, tomorrow starts here. Perfecto, de eso se trata el Internet de las Cosas, de conectarlo todo. Ahora... Vamos a retomar el ejemplo de taxi, que es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos conectando a dos personas, a través de qué? A través de un celular, a través de una aplicación, a través de un satélite que me muestra la ubicación del taxi, que me dice que en cinco minutos va a llegar, va a estar ahí, que no le tengo que describir la dirección, sino que sencillamente se la coloco. De eso se trata la automatización de procesos, es decir... Esto es un ejemplo sencillo, pero yo ya no tengo que sacar el teléfono, llamar y esperar a que una persona me atienda, entrar en la dirección, no, el proceso está automatizado a través de la conexión. Ahora, acercamiento al cliente, volviendo al ejemplo sencillo de Tapsi, ya no es el mismo acercamiento al cliente, es decir, yo no tengo que levantar el teléfono y llamar, ahora sencillamente voy a tener una aplicación que con hacer un clic me basta. Y es aquí donde viene la pregunta, ¿cómo saber yo que el mercado en verdad prefiere tener una aplicación a llamar por teléfono? De eso se trata Big Data y Predictive Analytics. Voy a poner un ejemplo un poco más completo y haciendo una idea del video que acabamos de ver. Yo soy una compañía que me encargo de productos lácteos. Y gracias al Internet de las Cosas puedo tener información en tiempo real acerca de qué tipo de productos la gente consume de mis anaqueles. Entonces, ahí vemos cómo se enlaza el Internet de las Cosas, donde todo está conectado con el Big Data. Yo estoy recogiendo información de todos estos elementos conectados en tiempo real, al mismo tiempo. Y tengo una información, tengo esa data. Ahora, yo me puedo dar cuenta de que últimamente la gente prefiere comprar leche de almendras a comprar leche completa. Tengo una información, tengo esa data. ¿Qué hago con ella? Un análisis. Predictive Analytics. Agarro y analizo esa información y digo, bueno, ¿por qué la gente ahora prefiere tomar leche de almendras? Porque cuidan de su salud, bienestar personal. Deduzco que la gente que cuida de su salud, bienestar personal, le gusta hacer ejercicio. Ah, interesante, puedo crear una nueva campaña. Un desayuno ideal con leche de almendras, avena, frutas y miel, es el desayuno perfecto para ganar la carrera 10K del Caracas Rockday. ¡Boom! La información que necesito en el momento exacto a la persona adecuada. De esto se trata, estos tres grandes conceptos. Internet de las cosas lo conecta todo, como consecuencia va a tener Big Data, una data que siempre va a estar siendo recolectada, que va a ser analizada y va a ser utilizada a favor del mercado que va a marcar estas nuevas tendencias. Ahora, es importante saber y entender de que estos cambios están sucediendo. Si volvemos para atrás y vemos el video de Tapsi Tapsi es una compañía muy exitosa hoy en día que está muy bien posicionada en la región latinoamericana. En Caracas todavía no se ha implementado bien en toda Venezuela, pero en países como Colombia funciona fenomenal. Ya esto es algo que está sucediendo. El segundo video del Internet de las Cosas es un poco más futurista, pero vamos para allá. Si volvemos al ejemplo de Minona, jamás se iba a imaginar que un tractor iba a hacer el trabajo de 40 campesinos de dos días en cuatro horas. Cosas como estas están sucediendo. Amazon Prime Air. 30 minutos, un dron va a traerme mi PlayStation 5 con realidad virtual. Si yo saco ahorita y la compro. Entonces, importante saber que estamos viviendo esos cambios. A veces no nos damos cuenta porque la información avanza muy rápido, todo avanza muy rápido, pero tenemos que estar conscientes de dónde estamos hoy, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes sabían acerca de que estamos atravesando una nueva era acerca de estos conceptos que acabo de explicar hoy en día? Excelente. Mucha gente informada, mucha gente que no. Y justamente esa es la idea de esta ponencia. Poder tomar estos espacios para hacerles llegar esta información a ustedes, una información tan valiosa que ustedes tienen que manejar, porque el día de mañana ustedes van a salir a la calle, van a salir al mercado y ustedes no pueden formar parte de ese 40% de empresas que van a desaparecer. Así que, guerra avisada, tomate soldado.